Primero, estoy muy preocupado sobre el rumbo que lleva el país. Primero, creo que tengo que ser autocrítico y decir que yo siempre reconozco por qué al final del día estamos donde estamos, y en parte estamos porque mucha gente se hartó de que no fuimos capaces de combatir la pobreza, y para el año 2018 42% de la población era pobre. No fuimos capaces de resolver los temas de la inseguridad, y sobre todo hubo temas francamente ofensivos de corrupción. Entonces, a mí eso me hace entender muy bien por qué muchos mexicanos pensaron que era importante el cambio y pensaron que no se podía estar peor. Y descubrimos que sí se puede. Resulta muy difícil como mexicano simplemente quedarte de espectador y decir, bueno, pues así nos tocó y no hay nada que hacer. Y yo creo que sí hay mucho que hacer y que se puede tener un mucho mejor país. Y entonces es eso, es querer participar, primero antes que nada, difundiendo que sí puede haber un mucho mejor país. Y que debiéramos de ser un país que aspiráramos a ser de clases medias, que quiere decir que hay que reducir significativamente la pobreza extrema, hay que eliminar el hambre, y eso se puede hacer además aprovechando un entorno internacional que para México hoy es favorable. Tienes un conflicto entre China y los Estados Unidos que debiera de convertirse en inversiones, muchas más inversiones a México, más empleo. Tienes una crisis de cambio climático en el mundo que debería de convertirse en más inversiones de energías renovables en México, como por cierto lo que están haciendo aquí en Hermosillo. Y tienes una economía digital, una economía del Internet, en donde ser joven es un activo, y México tiene a la mitad de la población en jóvenes. Entonces yo me resisto a pensar que vamos a ser nada más pasivos, espectadores de la debacle de un país. A ver, si no se concretara esa alianza, no tenemos una alternativa para competir. Entonces, por eso esa alianza tiene que existir y, sobre todo, pues se tiene que fortalecer. Y a los miembros de la alianza yo les diría que no estamos jugando. O sea, que los mexicanos, cuando ven esos pleitos entre los miembros de la alianza, se desaniman, se descorazonan, ¿sí? Se decepcionan. O sea, yo les pediría también a los dirigentes de los partidos que sean responsables y no pueden estar jugando con el ánimo de la gente. Porque la gente, mucha gente, no quiere continuar como vamos, pero tampoco se ven animados cuando ven una alianza que se está peleando. Entonces, los miembros de la alianza tienen que tomar con enorme seriedad que probablemente son la única opción para millones de mexicanos. Entonces, yo parto del principio de que nos vamos a poder arreglar. También por ahí mencioné la idea de que hay que crear una especie de panel para dirimir controversias en la alianza. Va a haber muchas dificultades y va a haber conflictos, pero que no por cada diferencia que haya surge la amenaza de que pues nos separamos. Es una actitud hasta infantil, es una actitud inmadura, y entonces no le estamos mandando la señal a los mexicanos de que estamos a la altura de los retos que tenemos. Yo confío en que lo van a hacer, pero hay que recordarles que estén a la altura de las circunstancias y que se porten con madurez. Pues sí, se presta esa interpretación. A mi juicio, lo que yo creo que faltó es una mejor comunicación. Y si el PRI tenía, digamos, la intención, y cuando digo el PRI es la dirigencia, porque el PRI, pues quién sabe qué es el PRI, o sea, cada priista es una forma de pensar diferente. Pero si la dirigencia pensaba que había que apoyar el tema de la Guardia Nacional, pues lo que creo que era lo correcto es que lo hubiera procesado con sus aliados del PAN y el PRD. O sea, lo que no valen son las sorpresas. Si por alguna razón el PRI pensaba que era conveniente cambiar de opinión con respecto a ese tema, pues platicarlo y ya. Ayer venía yo viendo también una encuesta, y si tú le preguntabas en esta encuesta a los mexicanos si pensaban que era conveniente que el ejército siguiera en los temas de seguridad pública, aun cuando eso fuera contrario a la Constitución, el 60% de los mexicanos hoy en día te contesta sí. Bueno, si políticamente como partido tú dices, ¿para qué me voy en contra de una medida que la gente cree que es positiva? Bueno, pues te sientas con tus aliados y se los explicas. Lo que no vale son las sorpresas. Entonces creo que esta lección debe de servir para que en el futuro pues haya un mejor diálogo entre los dirigentes de la alianza. Sí, varias cosas. A ver, yo estaba revisando ayer, venía revisando unas encuestas de la empresa GEA, y me llamó mucho la atención de que en algunos meses pasados la diferencia entre todos los partidos de la oposición y el gobierno y sus aliados llegó a ser de 4 puntos. Lamentablemente, en los últimos meses
se volvió a abrir la brecha. Pero eso demuestra que sí se puede. Y la otra, lamentablemente los resultados del gobierno pues van a seguir desanimando a la gente de que esa es la opción. Porque se necesita ser muy terco para pensar que esa es la opción. Si tienes 4 millones más de pobres, 132 mil muertos, 16 millones sin acceso a la salud, ¿no? Tienes un país inseguro, en algunos casos intransitable, y que además te aleja la inversión. Estoy más familiarizado con lo que ahora viene Hermosillo, ¿sí? Y yo lo que veo desde hace tiempo en Hermosillo es un grupo de personas que se interesa por su ciudad, que quiere una ciudad mejor. Me gustó mucho lo que yo vi hoy en una presentación con el alcalde sobre toda esta parte de energías renovables. Yo creo en eso. O sea, yo soy absoluto convencido de que México tiene que moverse a las energías renovables. Creo que el gobierno sí puede incentivar eso mejor. Y la otra, bueno, pues veo preocupación sobre los temas de inseguridad en el estado. Veo preocupación de que hay zonas que no podemos transitar. O de repente, oye, aquí hay paz. Ah, pues porque quiere decir que quizá ya hay un grupo delictivo que ya controla. Ah, aquí hay conflicto, pues quiere decir que hay grupos que se están peleando. O sea, un poco eso pasa en todo México, no solamente aquí. Entonces, reconozco que ahora traigo más información de Hermosillo que del resto del estado. Veo preocupación, por ejemplo, reciente por lo que, y eso es ojo, porque Sonora es muy importante, veo preocupación por estos anuncios del gobierno recientemente para disque controlar la inflación y permitir la importación libre de ciertos productos de la canasta, de estos 24 productos, libre de regulación sanitaria. Eso es peligrosísimo. Sonora es un estado que está libre de muchas plagas o infecciones, y nada más falta que si ese tipo de importaciones trajéramos insectos o cosas que nos contaminaran, se nos cierra el mercado americano. Es una tontería la propuesta del gobierno federal. Como trato de ser objetivo, digo cosas buenas y las que no son buenas. ¿Qué le reconozco yo al presidente? Le reconozco que puso sobre la mesa el tema de la desigualdad y la pobreza. Porque en México es algo que hemos como normalizado. Ah, mira, 42% de la población es pobre. Bueno, pues así es la vida. No, o sea, hemos normalizado una situación que es inaceptable. Y yo creo que un mérito del presidente es que ha puesto eso sobre la mesa. Otro mérito es que yo creo que fue relevante el aumento del salario mínimo. Y el intento de estar subiendo el salario mínimo, porque eso es muy relevante. Pero bueno, si fuera de esas, y vamos a poner algunos programas sociales cuya intención era buena, no sé si la ejecución, pero la intención era buena. Yo lo que no entiendo es cómo piensa este gobierno eliminar la pobreza peleándose con el sector productivo de la economía. Yo lo que no entiendo es cómo cree este gobierno que va a generar empleos peleándose y no respetando los acuerdos internacionales. Yo lo que no entiendo es cómo piensa este gobierno que va a traer inversión si hoy en día hay muchas plazas en México que no te pueden ofrecer electricidad porque están tercos con ahuyentar la inversión en energías renovables. Yo lo que no entiendo es cómo dices que eres responsable de la gente más pobre y te la pasas destrozando el sistema de salud del país. Entonces, yo no dudo de las buenas intenciones, pero lo que sí veo es que las políticas que han seguido para lograr esas buenas intenciones, la mayoría de ellas son absolutamente equivocadas. Y ahí están los resultados. 4 años sin crecimiento económico, 4 millones más de pobres, 132 mil homicidios. Y como por ahí del gobierno dicen, lo que importa es fíjate en los hechos, no en los discursos. Y ahí están los resultados. Entonces, creo que ha habido buenas intenciones, muy malos resultados. Yo veo a la gente muy preocupada. O sea, veo a la gente muy desanimada. Y la veo muy agobiada de precisamente darse cuenta de que podríamos tener todo esto, y ven al país en un proceso que a veces la gente se pregunta si es una destrucción deliberada o simplemente es ineptitud. Esa es en general la impresión que yo recibo, y la gente está muy preocupada porque sí entienden que podríamos estar mejor, pero entonces no entienden por qué estamos así. Y sobre todo, por qué estamos en un país donde nos están todo el día invitando al conflicto, al pleito, si la única manera de salir adelante pues es poniéndonos de acuerdo. Entonces veo un país
desanimado, muy preocupado, muy agobiado, pero al mismo tiempo, también lo tengo que decir, muy decepcionado de no ver que del lado de la oposición exista un acuerdo, una narrativa que ya les permita a ellos decir, este es el camino. Entonces, así como están muy críticos del gobierno, también muchos están muy críticos de no ver ya una alianza fuerte. Y por eso también creo que tiene que haber un llamado de atención a la alianza, porque para muchos es la única alternativa. Son varias cosas. Primero, yo creo que hay que reconocer que la estrategia que a lo largo de muchos años hemos seguido en materia de seguridad, pues no ha servido. Una, para mí, es crecimiento económico. Yo no tengo la menor duda de que si tuviéramos a jóvenes con una mejor expectativa de vida, con la posibilidad de acceder a mejores empleos, con la posibilidad de ganar más dinero, por lo menos un porcentaje de jóvenes no se estarían subiendo al crimen organizado. Entonces, una parte importante es económica. Otra parte muy relevante son las tareas de prevención del delito. Y luego yo soy convencido de que son policías estatales, son policías municipales las que también hay que fortalecer. En los últimos años le han quitado recursos a los municipios y entonces no tienen recursos para fortalecer las policías. Y por último, una política de reinserción a la sociedad de quien delinquió. A ver, no es lo mismo el que se robó un yogur y está en la cárcel que una persona que es un secuestrador o un homicidio serial. Y los podemos en el mismo lugar. Y entonces no tenemos una estrategia de reinserción social para reincorporar a gente a la sociedad. Entonces, como verás, es un tema complejo. Y la otra, evidentemente, coordinación con otros países, porque hay quien dice que el 50% del crimen en México es internacional o tiene ramificaciones internacionales. Eso también implicaría una mucho mejor coordinación con otros países. No, porque en un acto anticipado de campaña es cuando tú estás promoviendo el voto. Pues aquí no está uno promoviendo nada. Y normalmente mis comentarios siempre son a pregunta de alguien. Oiga, ¿usted tiene interés en? Sí, pero yo no ando promoviendo nada. Ahora, no me preocupa porque traemos el pésimo ejemplo de los servidores públicos del gobierno federal, que todo el día se están promoviendo, no más que lo están haciendo con recursos públicos. Es el presidente de México, que tiene, creo que tiene muy buenas intenciones y probablemente ha tenido un mal equipo que no le ha permitido dar los resultados que él hubiera querido. No tengo el gusto de conocerlo en lo personal. No la conozco. Un buen funcionario público. Es una persona que se ve amable y afable y haciendo su trabajo. Un irreverente que no se deja. Es dirigente del PRI. Amigo, exgobernador de Sonora y un político con una larga y exitosa carrera profesional.